Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, puesta tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Como podemos ver, aquí tenemos el auricular, el nuevo modelo de la marca Vmoda. Y estos son los Vmoda ZN. Como se puede observar en la caja encima de los auriculares, la ZN viene por el elemento atómico, el zinc. Y es que estos auriculares están fabricados en zinc, en parte del diseño, sobre todo en estas cápsulas que se pueden ver aquí. Bueno, la marca moda ya la hemos hecho varias reviews, ya sabéis que somos el distribuidor en España de esta marca y eh, ya hemos mencionado bastantes veces de que es una marca muy especial, es muy buena en Estados Unidos, competidor principal de Beats y que muchas veces, sobre todo en páginas como Amazon, podréis observar que tienen mejores y más valoraciones que auriculares Beats. Ya os digo, marca americana, muy buena, ahora mismo la estamos introduciendo en España y ya veréis como poco a poco la empezaréis a ver en medios de comunicación y otras tiendas. Hay que decir que la marca V Moda es muy famosa, como os decía, en Estados Unidos, y es que han ganado hasta 24 veces los Editors Choice Awards con otros modelos, como son en concreto el V-Moda M100, que es el auricular para DJs más conocido que hay. Bueno, pues aquí tenemos los V-Moda M100. Este es el primer Inear de la marca V-Moda, es decir, esto es una, un modelo totalmente nuevo, es la primera vez que la marca se embarca en esta categoría de auriculares. Y como podemos ver, eh, ya os decía, un unboxing. Que es realmente original, sobre todo con esta abertura por aquí, los accesorios y demás. Bueno, primero en la parte inferior aquí tenemos algunos manuales de uso y demás, con algunas especificaciones. Después, tenemos una funda que en este caso, como ya habéis visto en anteriores vídeos, la marca V Moda cuida mucho el diseño. Tenemos la V de moda. Y es que es una funda magnética. Esto es algo bastante curioso, porque las, las fundas normalmente suelen ser con cremallera. Tenemos varios tipos de siliconas. Tenemos estas, ¿vale? Que son las siliconas Tip Bliss, que es como le llaman en nueva moda. Y luego tenemos estas de aquí. Y después en su interior también tenemos el enganche, ¿vale? Para los auriculares cuando queramos tenerlo enganchado a la ropa. Y una cosa muy interesante, que son estas guías. A ver si hago un huequecito. Qué tenemos aquí. Bien, la pregunta es para qué pueden servir estas guías. Pues bien, estas guías que veis aquí sirven para cuando utilicemos los auriculares, vale, le, le podamos introducir el cable por aquí y entonces va a tener una mejor sujeción, vale. Esto sobre todo va a ser muy importante cuando vayamos a hacer deporte y lo vamos a notar de verdad. Pero luego hablaré un poquito más de esto. Primero os voy a enseñar un poquito más los accesorios que incluye la caja, vale. Aquí tenemos los auriculares. Está un poco desordenado porque vamos, ya tengo que probarlos. Pero ya veis que el unboxing está muy chulo. Aquí tenemos lo que era la caja con los huecos por delante y por detrás y voy a acabar de mostraros lo que son los V Moda ZN. Luego aquí tenemos la caja principal y aquí los tenemos, ¿vale? Veis eh, otro de los elementos cuidados. Ahí tenemos eh, la VW moda y el control remoto. Esta es la versión con mando, vale, para iPhone. Hay dos versiones. Está la del mando para iPhone y luego también tenemos la de mando para Android. Lo primero que os quiero mostrar, vale, son estos ganchos que os había mostrado antes, vale, que son como los llaman los ganchos Active Flex y que son desconectables. Aquí lo tenéis puesto en un auricular para que veáis cómo queda. Esto básicamente es para hacer deporte y nos proporcionan un mejor sellado y estabilidad. Entonces, simplemente tenéis que ponerle el cable por aquí y ya nos lo podemos introducir en el oído. Y vamos, luego a la hora de quitarlo, ya veis que es increíblemente sencillo. Entonces, para todos aquellos que queráis hacer deporte, que sepáis que con los Active Flex vais a tener mejores resultados. Hay que decir, ¿vale? Que la comodidad de los subemoda ZN es muy buena, son muy cómodos y aíslan perfectamente. La verdad es que a pesar de tener un diseño que es bastante innovador, me han gustado mucho a la hora de llevarlos puestos. Hay otros auriculares que, evidentemente, son más cómodos, como por ejemplo los Weston W20. Pero también hay que decir que los Weston valen el doble de precio. Pero bien, para los 179 euros que cuestan los V Moda, eh, es un precio muy bueno y muy cómodos. Bien, la durabilidad. Este es el punto más fuerte, ¿vale? Siempre con la marca V Moda, y es que se esmera muchísimo en la calidad de fabricación y la durabilidad de sus productos. Bien, lo que dijimos al comienzo del vídeo era que esta carcasa está hecha en zinc, de ahí el nombre del modelo, ¿vale? Está hecha en una aleación de zinc y los filtros que tiene el auricular están ajustados a medida en Italia. Esta marca, ya os digo, siempre cuida mucho los detalles y sobre todo el diseño, por eso tenemos también esta forma, estas formas anguladas originales. Bien, luego tenemos el cable anti-enredos, ¿vale? Es un cable que nos va a permitir guardarlos de una forma muy limpia o organizada, mejor dicho. Y además el cable, que además le llaman Diamond Black, está reforzado con Kevlar, que sobre todo en videojuegos lo habréis oído mucho, y esto le proporciona más resistencia. Es hasta 20 veces más resistente que los auriculares del mercado. Luego, como os había mencionado antes, ¿vale? Tenemos las diferentes siliconas que les llaman eh, Bliss 3.0 y que nos pueden dar pues eso, diferentes toques de sonido. Tenemos las siliconas de, de graves, las de aislamiento, etc. Tenemos hasta cuatro tipos distintos de tamaños. Luego el modelo tiene un micrófono incorporado, ¿vale? Como os dije al comienzo, la versión de iPhone tiene tres botones, la versión de Android un botón. Y con esto podemos hacer todas las funciones del auricular. Subir y bajar el volumen, cambiar de canción, contestar llamadas, recibir llamadas, absolutamente todo. Y esto se agradece mucho, sobre todo para aquellos que utilizamos los auriculares, además de con un reproductor, con un móvil, ¿vale? Porque podemos hacer el uso del multifunción. Luego tenemos el conector angulado. 45 grados y que puede ser doblado hasta 60.000 veces, aunque ya sabéis que no os animo a probarlo. Y luego, por supuesto, el elemento más, más distintivo de V Moda, que es la durabilidad en condiciones extremas, y es que estos auriculares, los ZN, al igual que sus otros modelos, como el M100, están hechos para resistir temperaturas, humedad, rayos ultravioleta, etc. Durabilidad absoluta. Bien, eh, lo más importante de todo, ¿qué es? ¿Qué es el sonido? ¿Cómo es el sonido de los V-Moda ZN? Bien, es un sonido que es bastante neutral, ¿vale? Muy vivo y orgánico, aunque también tiene unos graves profundos. Ya sabéis que los graves es siempre la característica más relevante de los auriculares de V-Moda, en este caso sigue manteniendo esa línea, pero además... Eh, no pierde las eh, el nivel en otras frecuencias. Entonces, esto les proporciona, ¿vale? Que es un auricular muy, poli muy polivalente, ¿vale? Con muchos tipos de música. Además, es preciso y con baja distorsión. Ya os digo, eh, no es un auricular de graves precisamente. Los graves son muy buenos, y es que es una, pero es un auricular polivalente. Aparte, tiene un sistema que se llama V-Port: que hace que el aire, ¿vale? Entre y fluya eliminando todos los velos de la música, ¿vale? Pues hasta aquí la review de los Supermoda ZN. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. Ya sabéis que los tenéis disponibles en zococity.es a un precio estimado de 179 euros. Garantía de dos años y podéis venir a probarlos a nuestra tienda en Valencia. Cualquier sugerencia o consulta podéis hacerla en el vídeo y nos vemos en el próximo.